Trabajar para construir. En un lugar al norte de la ciudad de Chihuahua, cercano a la antigua misión de San Cristóbal de Nombre de Dios, se establece en los años 40 una pequeña planta cementera que operaba con un horno de 1.5 metros de diámetro y 14 de largo. Era un sueño que duró menos de 12 meses. La primera aventura de Cementos de Chihuahua cerró, indemnizando a sus 26 trabajadores. Pero el espíritu emprendedor estaba echado en ese primer intento y se puso en marcha nuevamente 4 años después, en 1945, finalizando la Segunda Guerra Mundial. El nuevo impulso vino de don Eloy Vallina, quien arriesgó capital, mientras que la familia Ryan aportó su huerta, que fue donde se montó una fábrica. En 1947, el primer horno comenzó a funcionar y 3 años más tarde se producían ya 170 mil toneladas anuales. El tiempo pasa, la región va creciendo y despunta al fin una empresa que nació con fuertes anhelos, bien administrada y con utilidades que se obtenían y se volvían a invertir al paso de las décadas para construir hornos, molinos de crudo, trituradoras, silos de cemento, más equipo y, desde luego, cada vez más empleos, hasta construir una nueva planta en Ciudad Juárez con capacidad de producción anual de 440 mil toneladas. Y así llega 1976, y es entonces cuando se instala Federico Terrazas Torres. Integrándose a la empresa donde su padre había sido consejero desde la fundación. En los 80s se le nombra a Terrazas Torres como presidente de la cementera, y así comenzó un camino que ha convertido al Grupo Cementos de Chihuahua en lo que ahora es. Con una capacidad de producción de cemento de 4 millones de toneladas, repartiendo su influencia en México, pero con ingresos que provienen en 65% de 20 estados de la Unión Americana y en Sudamérica, como el primer jugador de la principal empresa boliviana. Abrir nuevos mercados, innovar con tecnología de punta, trabajar para construir. Trabajar para construir. Eso ha sido la obra empresarial de Federico Terrazas Torres. Y así se ha dejado sentir, generando empleo, esforzándose en crear condiciones suficientes como para ser elegida en los años recientes una de las mejores empresas para trabajar en México. Nacido en Chihuahua el 25 de julio de 1932, Terrazas Torres estudió preparatoria y la carrera de contaduría pública en el lugar donde luego imprime profunda huella al encabezar el desarrollo del Tecnológico de Monterrey en la capital chihuahuense. Y luego llegó al Instituto Panamericano de Alta Dirección, el IPADE, para completar la educación de este auténtico capitán de la industria. Ojos que reflejan serenidad y decisión. Federico Terrazas Torres expresa amor a su familia, la pasión por su empresa, el valor por Chihuahua. Chihuahua está en la mirada de este empresario desde que en los 70 se trazó la meta de conseguir 25 mil empleos al año para la región. Terrazas comprendió que necesitaba el apoyo del presidente de la República y se fue a conseguirlo, logrando sacar adelante con verdadero orgullo un proyecto de promoción y de atracción de inversión que generó más de 300 mil empleos en múltiples parques industriales. Aparte del ánimo por crear empleos para la región que lo vio nacer, Terrazas se impuso a avanzar en otras áreas como
educación, salud y promoción turística de su estado. En todo, ha llevado a cabo proyectos de éxito, como lo han sido el TEC de Monterrey y el TEC Milenio, las escuelas salesianas, el otorgamiento constante de becas para maestrías en las mejores universidades del mundo, así como de becas para cursar carreras técnicas. Nada es flor de un día. Todo se da mediante estrategias bien trazadas en la Fundación GCC y en la Fundación Chihuahua. Y para muestra basta un botón. El solo darse cuenta que la Orquesta Filarmónica de Chihuahua se veía amenazada con desaparecer, hizo que Terrazas encabezara la formación de un fideicomiso que conquistó el apoyo del gobierno. Y al solo ser contagiado del interés de un grupo de investigadores del Smithsonian Museum, se dedicó a formar Misiones Coloniales de Chihuahua, entusiasmando al gobierno del estado y a otros empresarios, quienes han restaurado y puesto a funcionar 6 misiones a la fecha. Federico Terrazas tiene muy claro el valor de la familia. Participa en el grupo RUBA con su hermano Enrique, donde este es líder en construcción de vivienda y en la comercialización del acero con más de 50 tiendas en todo el país. Se casó en 1961 con Leticia Becerra y ha formado una sólida familia con 4 hijos y 9 nietos. No oculta su gusto por la vida de rancho, especialmente por montar a caballo, pero prefiere su tiempo de oficina, donde se le ve trabajando hasta en sábados y domingos. Él dice que siempre seguirá trabajando hasta nunca jubilarse y vive confiado porque tanto él como su hermano y su primo Miguel han pactado la entrada de los hijos a los negocios de la cementera, el concreto y el área comercial. Terrazas Torres tiene no solo pasión por construir, sino también sabiduría para administrar. Señala el rumbo y dirige. Ha llevado muy lejos una actitud de emprender para la empresa y emprender para la comunidad. Por una visión llevada a la práctica, en beneficio del desarrollo de Chihuahua entero y de su país, por trabajar para construir, impulsa, recibe como un ejemplo para las siguientes generaciones a Federico Terrazas Torres en el Salón del Empresario en México.